bumabu go honsunga rinagu la wafedu hela wanasiun lume guachilo ya unjulili gati Teleprogreso celebrando con nosotros el mes de la herencia africana. ¡Uepa! Queremos enviar un saludo muy especial a las diferentes comunidades caribeñas ubicadas en toda Honduras. ¿Qué les dices a ellos, Roberto? Bueno, cordialmente el saludo es para toda la comunidad garífuna en general, ya que estamos cumpliendo los 217 años de aniversario de haber llegado aquí a Honduras. Hay algo también muy especial, mi estimado Roberto Carlos. Yo miro que tú estás organizando a los muchachos en diferentes situaciones para arriesgarlo de cosas de conflictivas y todo lo demás. ¿Cuál es tu trabajo realmente aquí en la comunidad de Triunfo de la Cruz, Roberto Carlos? Bueno, mira, Pilo, estoy tratando de tener un trabajo arduo. Ya tenemos 2 años en ese trabajo y estoy tratando de que los muchachos se aparten de lo que es la droga, delincuencia en general. Entonces trato de que ellos se entretengan en lo que es la danza, ellos se entretienen bastante en el campo y en los estudios. Entonces, más que todo estoy tratando de que los jóvenes entendamos del valor de lo que es la danza garífuna, porque eso no tiene par en el mundo. Es único. Lo que es la danza garífuna no tiene igualdad, solamente es garífuna. Y tiene lo que es la tradición, de lo que es la alimentación, vestuario, forma de ser, respetuosos, lo cual que el garífuna es único. Entonces debemos de darle el valor necesario a eso, para que los jóvenes entiendan eso. Eso es bien importante. Y está siendo una comunidad muy representativa. Una comunidad de, yo me acuerdo antes la gente decía, viene tal época, vamos a celebrar el Triunfo de la Cruz, tal cosa, vamos a celebrar el Triunfo, a Triunfo. Entonces, últimamente he sentido que no han tenido la publicidad que corresponde. ¿Qué es lo que está pasando realmente, mi estimado Roberto? Bueno, yo siento que ha habido un poco de abandono respecto a lo que son los canales de promoción, de anuncios, cosas por el estilo, o quizás por falta de descuido de nosotros aquí en la comunidad. Pero estamos dándole las gracias a usted, Pilo, y a Canal Teleprogreso de que estén aquí para promover nuevamente el bello pueblo de Triunfo de la Cruz. Entonces estamos aquí para demostrar lo bello que es, lo sano que es venir aquí a pasar un fin de semana. Puedes estar en la playa, amarrar tu hamaca, nada te pasa. Entonces Triunfo de la Cruz tiene las puertas y los brazos abiertos para cualquier turista o allegado a la comunidad. Perfecto. Albita, y tú como mujer acá, ¿cómo miras el ambiente? ¿Qué le dirías a las demás mujeres? Aquí se pueden venir a hacer su peinado y todo lo demás, aparte de bañar. Y el que quiera realizar una boda, incluso lo puede realizar aquí en la playa. Bueno, claro que sí. La verdad, aquí se realizan muchísimas bodas aquí en la playa. Yo invito a todas las mujeres que vengan, que no tengan pena, que no tengan miedo. Aquí les hacemos las trencitas tradicionales que le hicimos. Y también a mis paisanas, yo les digo de que no solamente busquemos lo más, busquemos nuestra tradición, busquemos nuestra cultura, que no nos alejemos de nuestra cultura. Yo soy una mujer que a mí me fascina la cultura. Me gusta bastante bailar, me gusta cantar. Bueno, no soy experta, pero lo intento. Que eso es lo más importante. Y la verdad es de que eso es mi pasión. Esta es mi pasión. Yo hago lo que sea por contar de estar en mi grupo. El día de mañana que no me vean, no es porque no quiero estar. Tal vez algo me pasó. Pero no, yo les invito a las muchachas, a las niñas, a las adultas, a las jóvenes señoras, de que no hay que tenerle pena a nuestra cultura, a nuestra tradición, ya de que se está perdiendo. Entonces nosotros con nuestro grupo estamos inculcando de que esa tradición existe y va a continuar mientras nosotros estemos de pie. Qué bien. Ahora, ¿qué mensaje, pero en garífuna, le enviarías a todas las mujeres y todos los hombres? Este es en garífuna exclusivamente para ellos, porque te oí, y eso es lo que hay que cuidar. Muchos niños, hay que tener ese cuidado, Roberto, no están hablando ya el garífuna.
Y eso es peligroso porque puede desaparecer esa raíz cultural tan importante. ¿Qué mensaje les darías? Y no te lo digo por molestarlo, sino que de corazón, porque son miles los que te están viendo ahorita a nivel nacional e internacional. Bueno, Honsun Nanigo, Honsun Nitujeyu, Legal Cupe, Gayara Lanariengo, Mapule Taome Wanichigu, Latuga Ligie Wani Perriqueza, Mapule Taome Tiakemo Waparogo y. Bueno. Ajá, ¿y tú, Roberto? Bueno, único nego Hon Lila Nasun, Puliligati, Warufu Tahani, Wanichigu Hon Warahanyu, Wabi, Lugundule Waba, Tugue Escuela, Tugue Luba, Bo Frende. Mosu wofu da hani hon wasani, porque lugundu le bia irumu la yele sengirumu, ma wanyanu ahado me garifun, wafeidi unye, wofu da omei garifuna, hon warahe, lugundu le chumaga, anyanu ho wati nye ilmutu wachile, menon su garifun. Yome bu maburiga, hon lani gu maska, hon sun grigi ha yasi yagda bai masiga, ono habna aba ome bu maburiga. Pilo, déjame mandar un cordial saludo a Crisanto Meléndez Guayujuru Sarawanga. El nombre del grupo Seremen es en agradecimiento al pueblo garífuna y a Crisanto por lo que hizo con mi persona, lo cual estoy muy agradecido. Y este cuadro de danza Seremen es dándole las gracias a todo el pueblo de Honduras, a todo el pueblo garífuna y a Crisanto Meléndez. Muchas gracias. Qué bien, Crisanto es una persona también que yo aprecio muchísimo. Y yo lo único que les puedo decir, Watanegi con su yubi bati, yubi bati, luli rami wanaga, si tú quieres bailar, sopa de caracol, ¡epa! ¡Arcoiris! ¡Siete colores! ¡Aruchuchu! ¡Agua! ¡Agua! ¡Caliente! ¡Bolo!